Hola a todos, aquí estamos con uno de nuestros últimos coches. Y bueno, ya veis que es un coche bastante gordo, tiene un kit de ensanche. Es un Golf Cabrio, primera generación, con un kit Rieger de la época. Rieger era un preparador ochentero de los años, creo que nació en el 87, el preparador. No el propio preparador, sino la marca Rieger. Y bueno, vamos a verlo más en detalle. Que el coche está 100% original, con sus llantas BBS, con una garganta bastante ancha, ya veis, los neumáticos son de 285. Y bueno, el kit consta de un ensanche, pues aleteado, todos los faldones. Acompaña, Borja. Yo tengo que hablar más pegado a la cámara porque si no, no se me escucha luego. Y bueno, hasta los retrovisores. Es todo un kit de fibra. Entonces, bueno, no hace que el coche sea tan pesado, pero sí que se le añade cierto peso. Además, con estos neumáticos traseros tan gordos, pierde mucha maniobrabilidad. Tiene un look muy estético, muy bonito, pero luego lo que son prestaciones no lo son tanto. No es tanto la apariencia de deportivo, porque al final tiene un motor de 160 caballos. Y diréis, 160 caballos, pero si el Golf Cabrio no tenía este motor. Este tiene un swap, es decir, tiene un cambio de motor. Tenía un motor de 112 caballos y se le ha puesto el motor G60. Así que luego lo mostraremos también. Pasamos a la parte delantera y lo vemos desde el frontal. ¿Te importa que pueda ver? Sí, sin problema. Tenemos aquí los faros, que han cambiado las ópticas, son cuadradotas. Como veis, el coche es ochentero y en los años 80 que destacaba por las formas más cuadradas. En los años 70 igual eran más curvas, redondeadas, pero en este año era todo como bloques. El coche no lo tengo muy limpio, pero bueno, esto es que lo estaban dando. Requería de cierta puesta a punto y ya estaría al día. Algunos desperfectos se ven, por ejemplo esto roto. Por cierto, IB, esto no es Ibiza, es Islas Baleares. Mucha gente tiene este concepto malentendido y este coche lo trajimos de Palma de Mallorca. Mucha gente de Palma conoce este coche, parece que era como famoso por la zona y bueno, seguro que a nada que lo andemos un poco por la ciudad, seguro que la gente se quedará con él. Color original, mira María, acércate por favor. Color original era azul y se pintó en gris. La pintura no está perfecta, lo suyo sería una restauración, pero como en toda restauración hay que echar horas y dinero en definitiva. Pasamos por este lado. La verdad es que el coche se ve muy muy chulo. Mi primer coche fue un Golf, un Serie 6. Y lo vendí, y ahora ya sabéis que estoy con solo clásicos. Entonces ya entramos para adentro. El asiento, pues bueno, tiene tapizado blanco. No está muy muy limpio, esto le vamos a hacer un tratamiento para que gane el color blanco y luzca bonito. ¿Qué más? El volante pues tiene puesto uno Fittipaldi, no corresponde con el original porque, si no recuerdo mal, Rieger instalaba volantes Momo, así que está cambiado. ¿Qué más? Indica 120.000 kilómetros, aunque comentar que el swap que tiene con el motor G60 son 70.000 kilómetros, así que el motor va finísimo. Luego tenemos el característico pomo con forma de pelota de golf, muy gracioso, sí que es original del modelo. Y por la parte trasera, pues bueno, dos plazas, sería un coche para cuatro. Y como comentaba, este era un coche isleño, así que ya veis que tiene por aquí como polvo por todos lados. Le hace falta lo que se dice un detailing al coche, un detallado, limpieza general. Y antes de la limpieza era importante ponerlo a punto. Primero, ahora estamos justo, estoy con María rodando el coche, la verdad que va fino. Y con todo esto ahora nos centraremos en desperfectos varios. Como comentaba, fijaos, aquí está holgura. El cristal, la ventanilla. Aquí también le falta esta gomita. Digamos que son pequeños detalles lo que hace falta al coche para que reluzca perfecto. Luego, en un segundo arranco también el coche. Escape lateral bastante gorda. Aquí le hemos puesto el sello Caferrace Spirit para nuestros coches, ya lo conocéis. Y voy a arrancar el coche.
ralentí queda un poco inestable, digo, recién se arranca, pero luego coge temperatura perfecta y se queda a las 1000 revoluciones clavado. Quédate un segundo aquí, que voy a acelerar un poquito. Este es un motor con el G60 con turbo compresor y la verdad que una vez entra el turbo esto estira hasta las 6.000, 7.000 vueltas de seguido, se le nota mucha rabia. Lo que voy a hacer ahora es me monto y doy una vuelta en esta rotonda, ¿vale? Así se ve el coche en marcha. Sujeto yo el móvil un momento y seguimos grabando. Como veis, el ralentí todavía está fluctuando, marca 120.000, pero serían 70.000 los kilómetros. Y ahora con la gorra Café Racer para no despeinarse. Nada, María, cuidado con eso. Es gracias. Y lo dicho, vamos a conducirlo este terreno rocoso. Va a tener ciertos golpecitos, pero bueno. Y fijaos qué vistas, que no hemos dicho nada, pero este es un sitio fantástico, San Sebastián. Por supuesto, animaros a todo el mundo a visitarlo. Y ya si ya que estáis por San Sebastián, pues bueno, nuestro taller Café Racer Spirit, otro punto importante para los aficionados del motor, motos y coches. Bienvenidos todos. Voy a ir despacito por respeto a la gente y por el asfalto, que ya veis que con estas suspensiones duras se hace un poco desagradable. Así les hacemos un poco de guías por la ciudad también, para los que no conozcan. Este es el paseo nuevo. Fijaos a mano izquierda, María, como se ve en todo el mar. Es pesadísimo. El coche, lo que decía, faltan detalles, aquí falta esta tapita, pero por ejemplo el salpicadero está de una pieza, está perfecto, es una parte cara del coche. La dirección, ya veis, dirección asistida, se maneja súper bien. Este es un mini car, podríamos decirlo, un car de ciudad. Y luego ya la respuesta de motor con un G60 con este kilometraje, pues la verdad que va fino fino, un coche súper agradable. Quitar la mascarilla dentro del vehículo. Ahí estaría la playa de la Zurriola, Sahués, la zona de Bros. Y nada, ya está acabando este terreno, la calzada está irregular. Ahora entramos a carretera buena. El edificio ese que tenemos ahí, cúbico, es el Cursal. Y justo detrás del Cursal tenemos las instalaciones de BMW Lurauto que tienen en Oiartzun y también estaría en Engros. Mira, ahora ya tenemos carretera buena. Desde este fin de semana hasta las 8
mano derecha ahí estaría la parte vieja. Este es el mercado de la brecha. La cueva del pollo tiene su fama, lleva ya bastantes años. Y ahora que es la hora de comer, pues algo de hambre ya me está entrando. Y eso, tenemos aquí el mercado de la brecha y lo de atrás sería toda la parte vieja. Y el vídeo nada, lo terminamos enseguida, así buscamos una recta para enlazar un par de marchas o curvas y ya está. A ver si se ve en el reflejo el coche. Tuvo un Golf, no cabrio, pero tuneado. Así que yo tengo ya el mix de la familia. La radio no funciona, tengo que revisarla. Este coche lo traje hace apenas unos meses. Y eso, que ha estado en revisión, digamos. Y hoy que permite el día, no llueve, pues se saca y descapotado. Está siendo hasta turístico, ¿eh? Y por supuesto esta es una calle céntrica importante con las tiendas principales. El pomo, que no lo hemos enfocado, es típico pomo, fijaos cómo lo está, me ha salido esto, enseguida lo corregimos, que se quede firme. Se solían poner estos pomos como metálicos en la época, pues, supongo que en los 80, y ahora la verdad que no molan mucho, pero entonces eran lo más.
estrechita. Está un poquito así parado, dejamos ya el vídeo por concluido. Así que gracias María por grabar, que siempre grabas genial, y un saludo para todos. Nos vemos.